Cruzadas. Casa Blanca, mayo del 39. No puedo hacerlo. 50.000 toneladas de mi acero, de acero americano al alcance de ese chiflado. Podría desaparecer mañana. A eso precisamente me refiero. Por eso creo que debo cancelar todos los contratos de acero Burnham con Alemania. Por supuesto, Nick, naturalmente. Sin embargo, podría serme muy útil un hombre de confianza, alguien libre de toda sospecha, que podría, digamos, estar pendiente de las ambiciones industriales nazis. Me gustaría que ese hombre también curioseara un poco en Polonia. El acero es una de las arterias del poder. ¿Desea que espíe? Deseo que no cancele sus contratos todavía. Vaya otra vez a Europa, atienda sus negocios como de costumbre y luego hágame saber lo que piensa de la situación. ¿Sabe, Nick? Creo que él y yo vamos a conocernos mucho mejor de lo que ambos desearíamos. El coche le está esperando, señor Burnham. Gracias, Henry. Discúlpeme. Bienvenida a la Casa Blanca. Gracias. Está usted bellísima, señora de Villiers. Washington la echará de menos. ¿Y a mí no, Henry? ¿No soy suficientemente guapo? Buenas noches, señor embajador. Lo que quería decir... No, ya es tarde. Armand, no te burles de él. Bueno, lo siento. Le pido perdón. También le echaremos de menos, Henry. Es usted muy amable, señor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El secretario de Estado me ha comunicado que no puede hacerse nada por el St. Louis y sus pasajeros. Señor presidente, solo son 937 personas. Si Cuba no los acoge y nosotros tampoco, serán devueltos a Alemania como si fueran mercancía. Querida, sé que los nazis han sido duros con los judíos. Es una de las razones por las que nuestro cupo de emigrantes está lleno. Tengo las manos atadas. En cualquier caso... no es un problema americano. Creía que era un problema de todos. ¿He encontrado una aliada, Franklin?
ustedes saben, nuestro querido amigo Armand ha sido trasladado a su Francia natal. Es una gran pérdida para Washington, así como para mí y mi familia. De modo que, de forma puramente egoísta, ruego que regresen pronto el embajador y la exquisita Madame de Villiers. Lo siento, señor, no le he oído entrar. ¿Qué tal por Washington? Como siempre. ¿Johnny duerme? Como un angelito. Escuchamos a Johnny McGee y se quedó dormido. ¿Quiere cenar algo? No, muchas gracias. Ya he cenado en el tren. ¿Dónde está la señora Burnham? Salió con unos amigos. Qué bien bailas. Hillary, tú eres la única mujer que hay en mi corazón. Y no sabía que los autores teatrales tuvierais corazón. Solo con las mujeres hermosas. Hillary, voy a comprar cigarrillos y a llamar a Margaret Sullivan para mi próximo millón. Seré breve. Cada día te pareces más a mi marido. Caramba, ¿qué tal? Ve a teclear tu máquina. Yo me ocuparé de entretener a esta preciosa dama. No vayas a perderte con ella. Hillary Burnham, este es Philip Markham. Vuelvo enseguida. ¿No nos habíamos visto antes? No creo, señor Markham. Le conozco por su famoso apellido. Pues yo creo que sí. La vi en casa de Lady Asbury. Usted llevaba un vestido que, digamos, se ceñía en los lugares estratégicos. Me llamo Philip. Tiene una reputación bastante peligrosa, Philip. Lo sé. Este verano iré a Francia a jugar al polo. Monte Carlo, Niza. Me gustan las playas rocosas. Tumbarme sobre los guijarros despierta mi vena masoquista. Yo viajo también mañana a París. Algunos amigos me han dicho que Hitler podría invadir Francia. ¿No teme que estalle la guerra? No me asusta nada. Ni siquiera usted. Seguramente tendremos que dejar aquí mi ropa. Sí, querida. Hoy te he puesto en una situación incómoda. No, no. Oh, no, pero estás loca. Tu padre te educó para ser la esposa de un diplomático y vaya si lo consiguió. ¿Quieres decir que no soy diplomática? Gracias a Dios, Franklin adora a las mujeres que se valen por sí solas. Ah. ¿Sabes lo que me dijo?
¿Quieres saberlo? Sí. Dijo que yo era un tipo con una suerte endiablada. ¿De veras? Aún no sé lo que quería decir. Oh, Lian. Eres tan hermosa. Hillary, eres como un huracán. No hay por qué revolverlo todo. Y no veo la necesidad de que te lleves la porcelana china ni las sábanas. Dios sabe quién habrá dormido en las camas del barco. ¿Cómo te fue en el Capitolio? ¿Diste recuerdos de mi parte a esos tipos de la Casa Blanca? Me habría gustado encontrarte en casa cuando regrese. Supongo que soy un estúpido. Estaba aburrida. Así que salí con Russell y me divertí. Para variar. Lamento separarte de tus amigos. No te preocupes. Encontraré otros. Espera a verlo por dentro. Es precioso. Se mueve como una bailarina. Se balancea de los pies a la cabeza, pero nunca pierde el equilibrio. Señora Hastings. La suite está por aquí. ¿Señora Hastings? ¡Lian! ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo está mi sobrina favorita? ¿Acaso tienes otra? Es cierto. Ahora comprendo la razón. ¡Qué maravillosa sorpresa! ¿Cómo iba a permitir que la única hija de mi único hermano se marchara sin recibir mi bendición? Eres adorable, querida. Si mi hermano pudiera verte, se sentiría orgulloso. Y enloquecería si después de construir aquellos cascarones hubiera podido disfrutar de esta bañera. George, buenos días. Hola. Me alegro de verte. Gracias. Te agradezco que hayas venido. Gracias. ¿Te cuidarás de ella? No estoy seguro de que ese horrible alemán se comporte debidamente. No, nadie lo está. No sabemos qué pasará. De todos modos, que tengáis buen viaje. Te quiero. ¡Nick! Hola, Russell. Me alegro de verte. Hola, Sally. ¿Cómo estás? Ten. Ah, gracias. ¿Qué tal va la vida con el padre? Como mínimo 5 años en cartel, aunque estalle la guerra. Ojalá siga en cartelera cuando cumpla los 80. Gracias por venir y buena suerte. Buena suerte a ti. Buena suerte. Va a necesitarla. Aquí tiene, querida. Es un hombre atractivo. Sí. Y rico, encantador, educado. Estaba loca por él. Dígame, ¿por qué no va directamente a París? Porque le prometí a la duquesa que iría a Newport. Así llamo a mi madre. Oh. Es la mano que me da de comer. La trato como una reina. Su marido es muy afortunado. ¿Por qué lo dice? Todos sabemos que su padre le dejó un montón de acero y sin pedirle nada a cambio. Nick ha conseguido 15 fortunas de ese montón de acero. En realidad, Philip, Nick es acero. Escríbeme en cuanto lleguéis, ¿eh? Lo haré. Y no seas malo mientras esté fuera. ¿Yo? ¿Un santo? Sí, seguro. Cuídate mucho. ¿Por qué no mira por dónde no va? No la había visto. Hola. La vi anoche en la Casa Blanca. Claro, Lian de Villiers. Nick Burham, usted es Lian Hackett. Mi padre y el suyo hicieron negocios. Papá, estamos a punto de zarpar. Mamá quiere que vayas. Iré enseguida. Navegamos juntos, así que... Volveremos a encontrarnos. ¿Sí puedo hacer algo por usted? No me gustan las tormentas. Consiga una travesía tranquila. Veré qué puedo hacer. Adiós. Adiós. ¿Qué haces aquí? Te dije que no te movieras de mi lado. Vamos. Thank you.
arrebatadora, señora Burham. Señor Burham. Encantado. Siéntense con nosotros. ¿Me permiten que les presente a los señores Burham, el señor y la señora de Villiers? Buenas noches. Por favor, tomen asiento. Cariño, tienen nuestros platos favoritos. ¿Y cuáles son sus favoritos, embajador? Compartámoslos. Mi esposa y yo preferimos el lenguado, señora. ¿Y usted? Champán. Necesito un poco. Nick, por favor. ¿Piensa quedarse en Francia para siempre? Pues, mientras subsistan las presentes tensiones, señor Burnham. Por favor, llámeme Nick. ¿Nick? Nick. ¿Está en viaje de negocios? Tengo contratos en todo el continente. He de darme prisa para cumplirlos. Ah, entonces usted cree que habrá guerra. Espero equivocarme. Pero sí, sí lo creo. Perdóneme que sea tan brusco. ¿Pero sigue tratando con los alemanes? Sí. Sé que parece maquiavélico, pero así funcionan los negocios. Debo cumplir esos contratos. Yo también tengo un contrato que cumplir. Restablecer el honor de Francia. Por Francia, señor. Gracias. Ha sido una velada deliciosa. Es maravilloso que esta noche no haya teléfonos, ni reuniones, ni trabajo pendiente. ¿Qué crees que podríamos hacer? Lo mismo que tú. Te quiero. ¿Qué te ocurre? No estoy de humor. ¿Sabes? Pensaba que este viaje cambiaría las cosas. Te has equivocado. Sencillamente no funciona. Oh. Buenos días, señora de Villiers. Entre. No sabía que estuviera a bordo. ¿Está el embajador? Ah, bonjour, Jacques. ¿Le importaría reunirse conmigo en el salón dentro de 15 minutos? Por supuesto, señor. Adiós, señora. Maldita sea. No me habías dicho que tu sombra estaba a bordo. Oh, Jack y yo concluiremos el trabajo pendiente antes de lo que crees. Es mi brazo derecho, querida.
Y cuanto antes me reúna con él, antes habré terminado. Me gustaría arrojarle por la borda, pero conociendo a Jack, nadaría hasta el Abre con tu maletín en la boca. Diviértete cuanto puedas. Sí, querido. Y haz nuevas amistades. Sí, querido. Y te quiero. Sí, querido. Armand, me tomaré tu desayuno. Sí, querida. Cariño, me encantaría ir, pero tu madre tiene un terrible dolor de cabeza. Papá te acompañará. ¿Te veremos a la hora de almorzar? Por supuesto. Solo quiero tumbarme un poco y tomar el aire fresco. Resérvame un lugar en la mesa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Adiós, mamá. Diviértete. Vamos. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, pero quiero que vuelvas a hacerlo. Niños, quedaos aquí un momento. Tu padre necesita un poco de ejercicio, ¿de acuerdo? Oh. Pensaba que me atacaba un tiburón. Algunos de mis competidores le darían la razón. ¿Dónde está el embajador? Tiene trabajo. Entre tanto, me divierto. Ya lo veo, pero no parece conseguirlo sin él. Así es. Hoy me ha tocado cuidar de mi hijo. Es un chico encantador. Sí, sí lo es. ¿Va a Europa a vender acero? Efectivamente, a eso voy. ¿Lo vende a cualquiera? A cualquiera que lo pague. ¿A Hitler? Sí, también le vendo acero a Alemania. Soy un hombre de negocios. Algunos países han sido invadidos. La gente desplazada, encerrada en campos, torturada, asesinada por orden de Hitler. Y usted no tiene remordimientos en ayudarle. No le comprendo, señor Burnham, y no creo que quiera hacerlo. No se vaya. No soy un traficante de armas. Y usted no es precisamente una pasajera de tercera clase. Ambos somos ricos y la riqueza acarrea responsabilidades. Los barcos de su padre y mi acero jugarán un papel decisivo los próximos años. Usted misma tendrá que tomar decisiones delicadas. Americanas, os vestís muy deprisa. Tengo que irme. Una bocanada y dejaré que te vayas. ¿Qué te ha ocurrido hoy? Johnny está desilusionado porque no has comido con nosotros. Estoy segura de que se le pasará. Vaya, veo que te has duchado. Solíamos ducharnos juntos. Antes solíamos hacer muchas cosas juntos. ¿Dónde vas? Fuera. Voy a darle un beso a Johnny para consolarle.
Sé bueno. No me añores a la hora de la cena. Es un gran aficionado a los compositores italianos. Ha interpretado el concierto para violín de Paganini. ¡Oh, bravo! Esperaba poder actuar en Viena, su ciudad natal. Pero ahora Viena está ocupada por los nazis. No le permiten tocar. Es una lástima que no pueda tocar en Viena porque soy judío. A este paso, dentro de poco expulsarán a todos los psiquiatras. Bien, de momento no se puede hacer nada, solo esperar. Al menos podrá escuchar mi concierto en París. Nadie me lo impedirá. Disculpe, señor embajador, al fin le encuentro. Acaban de llegar estos cables. Requieren su inmediata atención. Sí, así es. Bien, discúlpeme. Debo irme. Oh, ¿podemos acompañar a su esposa? Oh, por favor, no faltaría más. Me temo que no resulto muy divertido para Lian. ¿No es verdad? ¿No te importa? Oh. No tardes. Tendré que tocar una pieza especial para usted en París. Schumann, Liszt, Strauss. Oh, ahí está el vendedor de tabaco. ¿Puedo comprarle, Hermann, mi mezcla especial? Le complacerá. Buenas noches, señora de Villiers. Hola. Buenas noches. Una encuentra a la gente más fascinante en este barco. Como Franco. Italia, no hay una mujer tan bella como tú. Oh. Eres gloriosa. Sencillamente bellísima. ¿Bellísima? Bellísima. 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 ¿Se lo dará? Lo haré, lo haré. Para Hermann. Le va a encantar. Señora, discúlpenme, por favor, pero su amiga no se encuentra bien. Lady Hillary está en mi camarote. Parece que está enferma. Lléveme con ella, discúlpenme. Estaba bien y de pronto... ¿Qué había aquí? Opio. Tírelo. Hillary. Hillary. Métala en la ducha. Tenga cuidado. Claro. Eso es, vamos. Despierta. Vamos, Hillary. Despierta. Vamos, Hillary. Vamos, Hillary. Vamos, Hillary. Abre los ojos. Vamos.
Champán y opio es una mezcla terrible. Debería sentirme avergonzada, pero me encuentro demasiado mal. A veces ocurre. Apostaría que a usted no. Quizá pueda devolverle el favor algún día. Quiere ir a ver cómo está Johnny. Claro. Bébase el café. Mamá se pondrá pronto bien, Johnny. Estaba borracha, ¿no es cierto? No, estaba... No debe mentirme. Sé que lo estaba. Déjame ver esto. ¿Lo has hecho tú? Es fantástico. Me encantan los aviones. ¿De veras? ¿Sabes qué me gusta? ¿El qué? La confitura. ¿Te gusta la confitura? Seguro que conoces la historia de la confitura. No. ¿No conoces la historia de la confitura? Bien, entonces te la contaré. ¿Sabes? Hay tres formas de intentar quitarse la confitura de la boca. La primera es soplando. Pero no se va. También puedes intentar tragártela, pero no bajará. Lo conseguirás utilizando un dedo. Hay tres formas de quitarse la confitura de la punta del dedo. Puedes intentarlo soplando, pero no se va. O sacudiendo el dedo. Tampoco se va. Puedes conseguirlo chupándote el dedo. Hay tres formas de quitártela. Está bien, Johnny. Escucha. Ahora tienes que dormir un poco. Muy bien. Buen chico. Buenas noches, Lian. Hay tres formas de intentar quitarse la confitura de la boca. ¿Qué ha sucedido? Oh, nada grave. La señora Burhan bebió demasiado. Eso unido al balanceo le hizo sentir náuseas, así que he hecho de buena samaritana. Muchas gracias por su ayuda. Escuche, lamento lo que ocurrió esta tarde. Oh, ambos nos exaltamos un poco. Yo también lo siento. Johnny estaba un poco consternado, así que... Cuidaré de él. Bien. Y la tranquila travesía que me prometió. Buenas noches. Días. ¿Quieres decirme qué pasó anoche? No especialmente. Me divertí más de la cuenta. ¿Sabes qué es eso? ¿Estabas con la señora Devilliers? ¿Me estás interrogando? ¿No crees que debo? Al fin y al cabo, eres mi esposa. ¿Qué significa eso, mi esposa? Suena como mis flores, mi bar, mis sillas, mi mesa. ¿Y qué? Cuando salgo contigo soy la señora de Nicholas Burhan. Ni siquiera tengo un nombre, soy como la sombra de alguien. Pero yo quiero ser Hillary. ¿Solo Hillary? Solo Hillary. Fantástico. Así es como te ven todos tus amigos. Al menos a ellos no les importa quién eres tú. Estoy cansada de oír hablar de Nick Burhan. Nick Burhan esto, Nick Burhan lo otro. Lo único que puedo ser es la señora de Nick Burhan. La señora de Nick Burhan, la señora de Nick Burhan. ¿Qué diablos es esto, Hillary? ¿Eh? ¡Contesta!
¿Cómo te atreves a volver así, puta? ¿Qué haces, ir saltando de cama en cama? Ya te lo dije una vez. Yo hago lo que quiero. No te pertenezco. Solo te importa tu fábrica de acero, tus contratos, ese sucio imperio que dejarás a tu hijo Johnny. ¿Quieres saber algo? Me importáis un comino. Tú y tu imperio. Sobre todo tú. ¿El divorcio, Nicky? ¿Me entregarás a Johnny? Otra vez la misma canción. No, no te entregaré a Johnny. Olvídalo. Hillary, no te importa ni nunca te importará. Eso no es cierto. Él fue la causa de que me casara contigo. Y no pienso renunciar a él. ¿Señor Burhan? Hola. Hola. Estaba disfrutando de la brisa. A muchos no les gusta este aire. A mí me encanta. Aunque a veces temo que si sonrío demasiado abiertamente se me desencaje la mandíbula. Perdóneme, pero casualmente esta tarde le oí discutir con su esposa. La situación de mi matrimonio no es un secreto. Si hubiera visto a Hillary cuando nos conocimos, era tan hermosa, tan llena de alegría, riendo constantemente, bailando hasta el amanecer. Estaba medio loco por ella. Y ahora no queda nada. Tienen un hijo. Y doy gracias a Dios. ¿Y usted tiene a Armand? Sí. Cuando le conocí, a él y a su primera mujer, era el cónsul francés en San Francisco. Yo tenía 16 años. Y me enamoré perdidamente de los dos. Eran amables, inteligentes. Una pareja perfecta. Mi madre murió cuando yo nací. Y mi padre trabajaba demasiado. Los de Villiers me acogieron. Siempre íbamos juntos. Luego, ella murió. Armand estaba desesperado. Yo también. Nos apoyamos mutuamente en busca de consuelo. Y poco a poco, gradualmente, nos enamoramos. 2 años más tarde nos casamos. Nuestra unión ha estado llena de maravillosas sorpresas. Me ha ayudado mucho esta noche. Gracias. Empiezo a sentirme cansado de todo. Pero hablar con usted ha logrado que no me parezca tan mala mi vida. Mejorará.
Debo volver dentro. ¿Amigos? Amigos. Muchas gracias. A sus órdenes. Señor Vincent, ¿puedo acompañarle? Si usted quiere. Deduzco por su apellido que es alsaciano. Solo por parte de madre. Mi padre era francés. ¿Ah? ¿Y fue eso lo que le indujo a entrar en el cuerpo diplomático francés? Imagino que me sentí realmente atraído por la historia de Francia. Por el régimen napoleónico, sin duda. Buenos días, señora. A decir verdad, creo que la genialidad de Napoleón ha sido exagerada. Como la de Hitler. Supongo que los franceses le ven como un segundo Napoleón, pero en el lado equivocado de la línea Siegfried. ¿Quién sabe? Quizá tengan razón. ¿Cuál es su opinión al respecto? Dígame. ¡Hey, Jack! Hola, Armand. Bonjour. Señor Zimmerman. Señor Gers. Sabe, su ayudante y yo estábamos discutiendo acerca de las similitudes y las diferencias entre Napoleón y Hitler. Ah, sí, Napoleón y Hitler. Creo que la única similitud que podrán compartir será un panteón impresionante. Y un prematuro exilio. Espero que haya terminado con ese comunicado, el que llegó esta mañana. Casi lo he concluido. Discúlpenme. Un día magnífico, ¿verdad? ¿Estás triste por abandonar el barco? Soy feliz por volver a casa. Oh, entiendo. ¿No quieres quedarte conmigo en París? No he querido decir eso. ¿No? Estoy ansiosa por organizar mi nuevo hogar. Lo cual harás maravillosamente, querida. Eres tan adorable. ¿Perdonas por dejarte tantas veces sola? Lo comprendo. Discúlpeme, embajador. ¿Me permite bailar con su esposa? Avec plaisir, Nick. Quería bailar con mi nueva amiga. Es agradable hacer amigos. Pero no creo que nos veamos más una vez desembarquemos. Me desilusiona. Bueno, Armand estará ocupado. Aunque ahora pretende que no será así, y yo estaré cuidándole. Como ya le dije, si hay algo que yo pueda hacer, bueno, excepto si me pide un imposible, claro. Gracias. Querido, ¿tu romance en alta mar continuará en tierra firme?
Mientras esperábamos su envío, los precios han subido mucho. La demanda se ha acelerado junto con los precios. De modo que el negocio prospera estos días. Podría decirse que el futuro del acero es muy prometedor. ¿A qué lo atribuye usted, señor Burnham? Miedo. La gente cree que es más seguro vivir en casas de acero. ¿Por eso se detuvo en Polonia antes de volver a París? No sabía que tuviéramos el mismo agente de viajes. La gente que vive en casas de cristal, como usted, es fácil de observar. ¿Podemos hablar de negocios? Claro. Me gustaría pagarle una prima por la entrega rápida del acero, pero no me agrada hacer negocios con gente que trabaja en ambas aceras. Eso se llama capitalismo, Baber. Pruébelo alguna vez. Y ahora, si no desea nada más, he de coger el tren para París. Piense en ello, señor Burnham. Le pagaría muy bien si me sirviera con mayor urgencia. Pero hágalo deprisa. Como alguien dijo, no todos apuestan por el favorito. Buenos días. ¿Lo ha oído, Gers? Claro. No puede obligar a los americanos a estar de acuerdo con usted. A ellos no les impresiona la autoridad. Quizá algún día tendremos la oportunidad de educarles de otra forma. Cada continente en su momento. Ah, me olvidaba. Hi, Hitler. Buenos días, François. Bienvenido a casa, Monsieur Robert. Robert. Lian, hola. Hola. Te hemos echado tanto de menos. Desde luego que sí. Deme su abrigo y su sombrero. Los dejaré arriba. Me alegro de que haya vuelto a casa. Yo también, Helen. Gracias. Estás imponente. Gracias. Tú también estás muy bien. ¿Dónde has estado? ¿Recibiste mi postal de Mykonos? Sí, hace 2 meses. ¿Qué estudiaste en Grecia? Las ruinas, no. Las playas, sobre todo. Veamos, en España estudié a las mujeres. En Marruecos, las... ¿Y en Francia, no? En la Sorbona. Tu padre se disgustó mucho porque no estabas en la universidad. Sabía que se enfadaría. Pero aquí sentía como si me asfixiara. Asfixiado. Has sentido idéntica sensación en las 3 últimas universidades a las que has ido. Tú me pediste venir a París. Lo sé, lo sé. Lo siento. París en invierno es precioso, pero cuando cambia el clima... ¿Te apetece ver a las mujeres en la playa? ¿Pero qué piensas hacer con tu futuro? ¿Trabajar cuando haga frío? Robert... Eso es una locura. ¿Podrías ingresar en el cuerpo diplomático? Padre, tú eres el único que hace planes. No quiero pasar el resto de mi vida en una oficina rodeado de un montón de papeles, hablando de nada y haciendo aún menos. ¿Eso es lo que piensas que hago yo? No lo sé. ¿Quieres explicarme qué haces? ¿Qué desean los señores? Tráigame una cerveza. Yo prefiero un café. ¿Solo o con leche? Solo, y en taza.
¿Desea algo, señor? Debo hacer un regalo. Me gustaría algo especial. Mire lo que quiera, señor. ¿Nick? Hola. Oh, no puedo creerlo. Supuse que habrían vuelto a Estados Unidos. ¿Cuánto hace? ¿Dos meses? El negocio prospera, pero no con los alemanes, sino con ingleses y polacos. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted? Necesito que me ayude. He de escoger un regalo. ¿Qué le parece eso? Oh, es precioso. A Hillary le encantará, estoy segura. Este obsequio no es para Hillary. Señorita, ¿quiere envolver esto, por favor? ¿Desea poner una tarjeta, señor? No, gracias. Lo entregaré personalmente. ¿Cómo está Armand? Ocupado. Demasiado. Apenas le veo. Y generalmente en alguna fiesta del cuerpo diplomático rodeado de gente. Este fin de semana habrá un baile en el castillo del marqués de Montero. Ah, conozco a Jean-Claude. Solemos montar a caballo cuando estoy en Francia. ¿De veras? Sí. Es un hombre muy agradable, pero preferiría quedarme en casa con Armand. El embajador italiano estará allí. Las relaciones entre Francia e Italia son tensas. Armand está convencido de que cuando Hitler dé el paso definitivo, Mussolini se unirá a él. Yo también lo pienso. Ah, gracias. Quédese con el cambio. Merci beaucoup, monsieur. ¿Para mí? Oh, Nick, de veras, no puedo. Por favor, acéptelo. Espero habérselo puesto algún día. Adiós, Leanne. Adiós, Nick. Hitler, Hitler, ¿no sabes hablar de otra cosa? Cuando entremos ahí, dejaremos de hablar de él, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Para qué? ¿Para salvar a Francia? Sería una broma si no fuera tan estúpido. No pienso que Hitler se detenga en Checoslovaquia. No estará satisfecho hasta que haya conquistado toda Europa. Y yo no lo estaré hasta que consiga un vaso de vino. Por favor. A vosotros los americanos no os importa nada. No es cierto. Me preocupo por encontrar un sitio tranquilo y un buen vaso de vino. Y si me lo permites, te diré que he nacido aquí, en Francia. Cuéntame qué te sucede hoy. Te has vuelto muy exigente. Creo que he encontrado algo para curarme la depresión. Ajá. ¿Marisa? ¿Por qué no? Es un bonito nombre y un bonito rostro. Marisa, ¿eres alemana? No, polaca. Ah, polaca. Podríamos dar un largo paseo juntos para mejorar las relaciones polaco-franco-americanas. Hablaríamos de lo que no tenemos en común. No me interesa. Dos francos, por favor. Yo podría enseñarte a reír y tú a mí a ser más profundo. Me da la impresión de que no habláis el mismo lenguaje. Oh. Tan solo es una cuestión de acento. ¿Has visto mi frac? Estará en tu armario. El viaje a Polonia ha sido bueno. Gracias por preguntarlo. ¿Para qué quieres el frac? Para ponérmelo. ¿Cuándo? La invitación está en el tocador. El baile del sábado en el castillo de Montero. Tengo otros planes. Nunca asistes a esas fiestas. Además, tengo un acompañante para esa noche. Lo siento. Dile a ese acompañante que busque la esposa de otro, porque vamos a ir a ese baile, cariño. Por cierto, nos quedaremos el fin de semana, así que lleva lo necesario. Es el palacio más hermoso que he visto.
Concentrar la artillería es duro, pero práctico, señor embajador. ¿Qué sabe de las tropas alemanas? 3, quizá 4 divisiones entre Polonia y Berlín. Durante el viaje de regreso a Danzig, fuimos retenidos en la frontera polaca durante 2 horas para que pasara un tren militar. Tampoco recibirán ayuda de Moscú. No desde que Stalin firmó el pacto de no agresión con Alemania. Las cosas se pondrán peor. El presidente estará encantado con sus informes. Si me disculpan, iré a presentar mis respetos al embajador italiano. Encantado de verla conocida. Nick. Bien. ¿Entramos? Philip. Hola, querida. ¿Cómo estás? ¿Quieres champán? Buena puntería. Oh, querido, ¿te acuerdas de Philip? Fue a despedirnos al barco. Hola de nuevo. ¿Está aquí por negocios? ¿Negocios? Dios mío, no. Hillary me ha dicho que ha recorrido el continente. Brindando con champán. Sí, seguro. Pero trabajo y poca diversión no es bueno. Lo cual me hace recordar que un amigo mío organiza algo más tarde en su club privado. Quizás si puede olvidar los negocios, podrían ir con... Oh, me encantaría. Sería fantástico, ¿verdad? Puesto que al parecer te apetece bailar, Nicky, ¿no te importará que Philip y yo hagamos lo mismo? ¿Nick? Bien. Hola otra vez. Nick, qué alegría volver a verle. Excellent, je voudrais vous présenter Monsieur Burham. Mucho gusto. Hola, Nick. Hola. Armand, sí, el embajador americano desea que nos reunamos con él. Discúlpenos un momento, por favor. Naturalmente. ¿Le apetece bailar? Encantada. ¿Por qué no me dijo que vendría? No lo sabía. ¿Le molesta? Claro que no. Supongo que me siento un poco incómoda por el broche. Fue un detalle amistoso. Quiero salir de aquí. Hitler es un maníaco. Quiere llegar demasiado lejos. Debemos estar preparados con las armas que están a nuestro alcance, incluido el subterfugio.
Armand. Oui. Desgraciadamente, debo pedirle un gran sacrificio. Estoy a su servicio, Marqués. Nos enfrentamos a la posibilidad de que los nazis lleguen a París. Nuestro propio gobierno se encuentra dividido. La posición de Reynaud es aliarse con Gran Bretaña y luchar contra la invasión. Sin embargo, Laval quiere colaborar con los alemanes. Presiento que los deseos de Laval serán llevados a cabo. Con el gobierno francés dividido, sin duda alguien será llamado para ser utilizado como pantalla. Pienso que quizás sea el mariscal Petén. Armand, usted sirvió a sus órdenes en Verdún. Ah, sí. Petén necesitará un grupo. Un grupo en el que confíe. Le necesitará a usted. Todos le necesitamos. No, no. Petén no creería ni por un solo momento que yo no apoyara a Reynaud. No. No lo creería nunca. Usted le convencerá. Me pide que represente el papel de traidor. Aún peor, amigo mío. No debe decírselo a nadie. Ni siquiera a mi esposa. A nadie. Madame de Villiers. Barón, qué alegría verle. ¿Puedo hablar con usted? Claro. Perdónenos, estábamos reunidos con el marqués. Le admiro mucho por el trabajo que está haciendo para salvar a los judíos. Yo soy judío. En tiempos tan trágicos todos hacemos lo posible. Solo temo que la persecución se vuelva epidémica. ¿Si hay algo que yo pueda hacer? Hola, Lien. Barón. Nick. Hola. Como ve, estoy a punto para cabalgar. ¿Quiere acompañarme? Diviértase, Lian. Seguiremos reunidos hasta la hora de cenar. Nos encontraremos en los establos. Bien. Nick, lo lamento mucho, pero temo que no vamos a poder firmar el nuevo contrato. La situación en Polonia nos obliga a cambiar de planes. Es un momento crucial para Francia. Dígale al marqués que lo comprendo. ¿Dónde está Hillary? ¿No viene con nosotros? No, se marchó anoche a Cannes con un amigo. Muy bien. ¿Está cómoda? Eso creo. Hace mucho que no montaba. Bien.
Estoy... Póngaselo, póngaselo. Sé cómo es su vida. Pero lo mío es diferente. Amo a mi marido y le respeto. Está bien. Lo siento. Esto no debe repetirse nunca. Que me enseñara a bailar. ¿Nunca te ha interesado la danza, Jean-Paul? Solo en la cama. ¿Sabéis? Creo que deberíamos irnos de vacaciones. ¿Qué os parecería una semana en los Alpes, eh? Ah, es una gran idea. Tenemos una casa cerca de Innsbruck. Esquiar es fantástico. Deberíamos hacerlo, deberíamos ir. ¿Qué te parece, Marisa? ¿Esquías? No desde que era pequeña. De todos modos, no me gustaría ser un blanco para los nazis. Yo estuve allí el año pasado y no ocurrió nada. Eso fue el año pasado. Dentro de unos meses ni los Campos Elíseos serán seguros. Es malísimo esquiar en los Campos Elíseos. ¿No lo sabías, Marisa? Oh, no temas, no habrá guerra. Los alemanes están demasiado ocupados capturando a los judíos. Oh, Jean-Paul, ellos comenzaron la última guerra y resultó buena para los negocios. Si no hay judíos ni negocios, ¿para qué iniciar una guerra? Estoy harta de la gente que culpa a los judíos. No somos culpables. Marisa, lo siento. No tenía ni idea. De haberlo sabido, no habría dejado que siguieran. No importa. No es asunto tuyo. Por favor, déjame sola. No, quiero... quiero disculparme. Ha sido una broma pesada y yo... no sabía. Eres igual que tus amigos. Marisa, por favor. Escúchame. Abandonamos Varsovia en busca de una vida mejor en Alemania. Luego nos expulsaron de Alemania. Los nazis querían que nos marcháramos. Así que nos subieron a un barco y nos enviaron a Cuba. Los cubanos tampoco nos quisieron. Otra broma, ¿no? ¿Tú ibas en el San Luis? Fue divertido. Nadie nos quiso. Por descontado, tu preciosa América no. Así que regresamos aquí para morir diseminados por Europa. Y a nadie le importa. A mí sí, Marisa. A mí sí. ¿De veras? Parece ser que Stalin ha firmado un pacto con Hitler. ¿Cuándo ha ocurrido? Anoche. Me temo que hoy tendremos un día largo en el Elíseo.
Ni siquiera has tocado el desayuno. Oh. Estoy preocupada por ti. No puedes seguir así. ¿Pero qué puede haber más importante? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estáis haciendo los diplomáticos? No veo que llevéis a cabo nada. Mon cher Monsieur Robert, a veces, si dejas que la gente hable, puede que dejen de pensar en la guerra. Siempre hay esperanzas. Hablando, no detendréis la guerra. Y tu papeleo es una pérdida de tiempo. Intentaré no volver tarde. Au revoir. Au revoir. ¿Cómo has podido? Lo siento. No te disculpes conmigo. Somos muy diferentes. Es cierto. Él es tu padre y tú eres su hijo. Y de vez en cuando podrías tratarle de otra manera. Era más fácil cuando papá decidía por mí. Ahora, en cambio, soy demasiado mayor. No estoy obligado a ser como él. Discutimos, ya lo sé. Pero le quiero. Le quiero. Aunque no sea capaz de seguir sus pasos. Robert, en cierto modo, todos los chicos piensan así. No pertenecemos al mismo mundo. La gente es mi mundo. El suyo es Dios y la patria. La patria es la gente, Robert. Y nadie se preocupa más por el destino de este país que tu padre. Empezó preocupándose por la gente y por el deseo de hacer algo para que no se mataran unos a otros. Parece que no te preocupes por nada excepto por ti mismo. Eres la segunda mujer en 24 horas que me dice eso. Cannes, Francia. Qué delicia. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué vecinos? No tenemos ninguno. ¿Te preocupa que se lo cuenten a tu marido? A Nicky le daría exactamente igual. Está inmerso en un pequeño juego de guerra y acero. En mi opinión y en opinión de mi gobierno, Alemania continuará su bloqueo contra Inglaterra. En cuyo caso mi compañía, Ceros Burham, será incapaz de abastecer sus necesidades. Al mismo tiempo, sus propias acerías, situadas en Inglaterra y los Países Bajos, serán mucho más vulnerables. Señores, por eso he convocado esta reunión de emergencia. Para proponer que empecemos a construir inmediatamente instalaciones apropiadas en Escocia y otras zonas alejadas de un posible ataque alemán. Caballeros, discúlpenme, pero haciendo honor a su pacto con Polonia, Gran Bretaña ha declarado la guerra a Alemania. Francia se ha unido a Gran Bretaña. Los teléfonos están dispuestos por si desean hacer alguna llamada. Tengo que llamar a París. Gracias, señores. No se quedaremos así. Claro que sí. Hillary, ¿quieres contestar? Diga. Hillary, escúchame y hazlo atentamente. Gran Bretaña ha declarado la guerra a Alemania y Francia se ha unido a ella. Quiero que abandones Cannes ahora mismo. Os reservaré pasajes de vuelta inmediatamente. ¿Por qué te lo tomas tan a la tremenda? No tengo intención de volver a casa. No discutas conmigo. Tienes que salir de ahí. Iré a París cuanto antes y recogeré a Johnny en casa de los McIntyre. Reúnete allí conmigo. Me niego a cambiar mis planes por una tontería así. Nadie se atreverá a meterse con los americanos y lo estoy pasando deliciosamente. Me quedaré una semana.
Dios, no puedo creerlo. Pronto París estará a oscuras. Incluso Notre Dame apagará sus luces. Así es. Ha pasado tanto tiempo, no me acuerdo de nuestra primera cita. Abrazados, como ahora. Es culpa mía. Perdóname. Lo comprendo. Lian, creo que deberías volver a nuestra casa de América. ¿Sin ti, quieres decir? Sí, sin mí. No me iré. Hazlo. Estoy preocupado por ti. Están sucediendo cosas que ignoras totalmente. No quiero que corras peligro por mi culpa. Quizá este país te necesite. Pero soy tu esposa. Oh, sí, pero también tengo una amante, ¿sabes? Una amante celosa. Supongo que hablas de Francia. Claro que hablo de Francia. Desgraciadamente, ella me necesita más que tú, querida. No puedo abandonarla. Y yo no puedo abandonarte a ti. Armand, no quiero ser un estorbo para ti. Y juro que no tendré celos de tu amante. Permite que me quede. A veces eres como una niña. ¿Qué puedo decir? Muy bien, quédate. Pero prométeme una cosa. La próxima vez que te pida que te vayas, deberás obedecerme, no discutirás. Y te irás. Prométemelo ahora, Lian. Te lo prometo. ¿Dónde está? ¿Qué diablos está haciendo aquí? ¿Dónde está mi esposa? Arriba. ¿Cómo te atreves? Vístete inmediatamente. Nos vamos de aquí. Johnny está en el coche. No pienso ir a ninguna parte. ¿Desde cuándo es asunto suyo? Si no te vistes y subes al coche en 10 minutos, te llevaré aunque sea desnuda. ¡Date prisa! Esta es mi casa. ¿Por qué no se va usted? No se meta en esto, Markham. Escúchame, eres una estúpida. ¿No te das cuenta de que estamos metidos en una guerra? Buenos días, mademoiselle. Por favor, pase. Busco a Robert. Iré a avisarle. Sígame.
Espere aquí, por favor. Gracias. Hola. Hola, soy Marisa, una amiga de Robert. ¿De la taberna? Sí. Ah, sí, soy Liane de Villiers. Encantada de conocerla. ¿Iba a tomar el té? ¿Querría acompañarme? Sí, gracias. ¿Robert me ha hablado mucho de usted? Marisa, qué sorpresa. Me alegra verte. Lamento haber venido sin avisar. Disculpadme. ¿Quieres sentarte? ¿Te apetece algo de beber? ¿Vino quizá? No, gracias. No habría venido si no estuviese desesperada. Como de costumbre, eres sincera. ¿En qué puedo ayudarte? Tu padre es un hombre muy importante en el gobierno. La documentación de mi familia atestigua que somos judíos. Necesito pasaportes. Debemos irnos de Francia antes de que entren los nazis. Están tardando mucho en llegar hasta aquí. Quizá no vengan. ¿Cómo estás tan ciego? Todos están abandonando París. Evidentemente me he equivocado. Lo siento. Me gustas a pesar de lo que pienses de mí. Se los pediré a mi padre. Gracias. Adiós. Adiós. Papá, ¿vamos a ir a América con esto? No, es para llevaros hasta el barco que está fuera del puerto. ¿Vienes con nosotros? Cogeré el próximo barco, hijo. Debo terminar algunos negocios. Dijiste que posiblemente no habría más barcos. Entonces iré nadando hasta casa. No pensarás ir a la guerra, ¿verdad? No tengo intención. Vamos, dame un abrazo. Te quiero mucho, hijo. Yo también, papá. Tengo miedo de no volver a verte nunca. Vamos. Claro que me verás. Tengo que regalarte ese perro que te prometí. Y no olvides que debes cuidar de tu madre. Claro. Muy bien, Tigre. Cuidado con el escalón. Adiós, Hilary. Que te diviertas. ¿Es mi marido, Helen? No, madame. Es Monsieur Burham. Gracias, Helen. Vengo a despedirme. Hola, Nick. Hola, Liane. ¿Vuelve a Estados Unidos? Aún no. Antes debo resolver algunos asuntos en Inglaterra, pero no. No creo que vuelva a París. ¿Y usted? Nos quedaremos aquí el tiempo que Armand juzgue necesario. No lamento lo que pasó. Y no puedo creer que no vuelva a verte nunca más.